Parece que lo hemos conseguido evitar. Aquí es zona de cangrejos. Los cangrejos los puedo... Los cangrejos los puedo sabotear también, ¿eh? Los chascafauces los puedo sabotear, los cangrejos... La verdad que a estas alturas podemos ya sabotear bastante. Aquí hay una hoguera. No, baja, baja, baja. Baja, guardamos y nos vamos, ¿eh? Guardamos y nos vamos. Guardamos y nos vamos. Uf, chascafauces, chascafauces. Está ahí a tope. ¡Ey, ey, ey, ey! ¿Quién me ha atacado? ¿Quién me ha atacado ahí? ¿Tengo un rapaz? Diría que sí. Vamos, 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 vamos. Vámonos, vámonos aquí. No quiero entrar en conflictos, ¿eh? No quiero entrar en conflictos. Parece... Parece que he conseguido evitarlos. Uf. Y es que estos son todos enemigos. Vamos a ir a saco, ¿eh? Viene alguien a atacarme, viene alguien a atacarme. Venga, vamos, 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 vamos. Venga, 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 venga. Vamos, 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 hasta todo, vamos, hasta todo. Hasta luego, crack, fiera, mastodonte. Vale, pues... Bueno, y además tenemos una hoguera aquí. Así que perfecto, el estado como va de salud. Pues va bastante bien. Puedo repararlo, ¿eh? De hecho, mira, voy a coger las esquirlas de esta gente. Y con estas esquirlas... Voy a repararlo. Estoy viendo uno ahí. ¿Qué es eso? Vale, parece que ya ha dejado de verme. Reparamos y nos vamos. Reparamos y nos vamos. Hay uno ahí que está con la duda, ¿eh? Está ahí en amarillo. Que si me ve, que si no. Pero los chascafauces son grandísimos, ¿eh? Esos son... pisoteadores. Son pisoteadores... Y yo voy a irme rápidamente de aquí, ¿vale? Pues no sabría deciros, ¿eh? Si puedo sabotear a los pisoteadores. Diría que sí. A ver, hay una hoguera. Bueno, lo de siempre, tío. Has descubierto hoguera. Abro mapa, no hay hoguera. Pues no. Zona de investidores. Espero no hacer mucho ruido. Y parece... Parece que estuviésemos cerca de llegar. Yes. He ido a matarlo, ¿eh? He ido a matarlo. Hostia, tendría que haber mirado con el foco, tío. No era enemigo. No era enemigo, tío. Ya habéis visto, yo estaba ahí yendo a reventarlo. Bueno, creo que el estado ya se va a quedar por ahí de todas formas. Y voy a subir a este risco inclinado. A ver qué hay arriba. No tengo ni idea, ¿eh? Ahí está, es descubierto asentamiento. Ah, es un asentamiento esto. El agente de Marat debería estar en el mercado. Venga, vamos a buscarlo. Mira, por ahí hay un mercader. Pues este será. Ni rastro del hombre de Marat. Pues ha tenido tiempo para investigar. Habrá que buscarle. Tienes razón. Busquémoslo. Encontrar a la gente de Marat. Bueno, aquí está este señor. Es este mercader. Yo tengo 4.000... 400 ahora mismo de esquirlas. Igual podría pillar cositas mejores.
Este arma a corta distancia dispara varios proyectiles a la vez. Es ideal cuando la precisión es menos importante que la necesidad de acertar varios impactos. Puede modificarse. Uy, este arco. Mira, arco de guerra sombrío. Eléctrico, congelante, daño congelante. Y el otro creo que es de corrupción. Me gusta este arco. Me gusta este arco. ¿Cómo que no puedo? Me hace falta un corazón de pisoteador. Joder, tío. Iba a comprarlo, ¿eh? Iba a comprarlo y me iba a quitar la... la aturdidora, porque al final no he terminado de usar yo esa aturdidora. Vale, para esta hace falta un corazón de cuernilanza. Para la onda explosiva sombría. Voy a comprarla. Voy a comprarla y voy a equiparla. Iba a sustituir mi onda sombría normal. Onda explosiva sombría, vale. Le ponemos esta para generar explosiones ahí a lo bestia. El arco preciso sombrío, vale, este lo tenemos ya. Y este es el que me gustaría tener, vale. El arco de guerra sombrío, sí, me gustaría tenerlo. Y después también tenemos este, arco de caza sombrío. Que este, diría por números, que es mejor. Diría que es mejor que este. Ahora bien, el tema de las modificaciones habría que verlo. Pero mejor... mejor es. Mejor es. Necesito la habilidad de manitas, tío. ¿Qué habilidad es esa? Esta es. Madre mía, como no tengo que hacer mejoras antes... Tengo que hacer desarmar trampas, carroñeras, 3, otros 3, 6, 9 puntos de habilidad para conseguir esto de manitas. Joder. Pues de momento, viendo que no puedo. Vale, viendo que no puedo de momento. Voy a poner lo mejor que tenga, por ejemplo, pues un 36% más de daño. Esto es extracción. Vale, vamos a poner esto. Voy a poner extracción porque es lo que tengo. Lo que pasa es que, claro, al poner esto ahora creo que no puedo, no voy a poder quitarlo en ningún momento. Por aquí no tengo ninguna modificación que poner, bueno. Pues sí que habría sido interesante, mirar eso de... Habría sido interesante mirar lo de... Vaya, alguien se fue de aquí hace poco, e iba con prisa. Y lo de la habilidad esta de manitas, tío. Yo es que pensaba que las modificaciones se podían quitar, tío, y no. ¿Qué hace aquí, muerto? Será el hombre de Marad. Los matones de Derval lo habrán pillado. Tal vez haya encontrado algo. Mira esto. Creo que dibujó un mapa con su sangre. Cierto. Son de esos mapas que conviene seguir. Esto será Risco Inclinado. Ha marcado un punto en el norte. Derval podría estar allí. Mis hombres esperan fuera de la ciudad. Voy a por ellos y nos vemos allí. Ojo que se va a venir guerra, guerra importante, ¿eh? Y sin máquinas. Me gusta. Me gusta. Voy a subir, que estoy viendo que hay una hoguera aquí arriba, ¿no? Déjame pasar, por favor. Déjame pasar, joder. Hay una hoguera aquí. Vale. Hoguera marcada para cuando tenga que hacer un viaje rápido aquí al Risco Inclinado. Igual es nunca, pero bueno. Vale, vamos a salir por aquí. Perfecto. Vale. Vámonos. Por aquí, por las montañas, hay que ir al norte. Hay que ir al norte, más al norte. Más al norte, que supongo que serán ya, sí, prácticamente los límites. Vale, pues... que se venga por aquí la montura. Se ha quedado ahí un poco pillado, ¿no? Se había quedado un poco pillado con los troncos estos. Dios. Esto es un demoledor, ¿eh? ¿No se ha enterado de que yo estaba aquí o qué? Joder, venía a sabotearlo, pero me ha visto, no sé cómo me ha visto. Pues sí, me ha visto. Vale, ojo que ahora con este tenemos flecha férrea. Vale, tenemos un nuevo tipo de flecha, flecha férrea. No sé qué... para qué vale. Ojo, saboteo.
Oh, te voy a pegar un saboteo, máquina. Ahí la llevas, crack. Vale, ya está. Dejamos las preocupaciones a un lado, porque ahora este demoledor es aliado. No sé si repararlo incluso. Sí, voy a repararlo. Hostias, cómo gasta, cómo gasta. No lo voy a reparar entero. No voy a reparar entero porque tampoco lo puedo marcar que me siga ni nada así, tampoco lo puedo montar, que sería la hostia. La verdad es que no sé por qué no puedo montarlo, si es grande de sobra. Bueno, pues eso. No puedo montarlo. Tampoco puedo hacer que me siga para venir aquí a liarla, así que mejor no lo reparo entero. Ahí estoy viendo, no sé si eso es un rapaz, me parece bastante grande para ser un rapaz eso. A ver, sí, vamos a pasar un poquito de esos chacrafauces. Se nos lía. Bueno, vámonos, madre mía, mira cómo ha dejado, tío. Ha dejado el estado de hielo, tío. Vale, la máquina esa es una tempestad. Voy. Si el estado se quiere quedar ahí luchando, que se quede. No me piro. No me apetece entrar en guerra con los chascafauces. Si el demoledor hubiese venido conmigo, habría sido otra cosa. Vale, pues están los... las avempestades estas que... que tienen pinta... pinta complicada. Tienen pinta complicada, no nos engañemos. Aquí vienen. ¿Quién viene? Hay música así súper de... súper tensión, pero... Es un herrero. Seguramente experimenta con ellas o les quita piezas. Quizá pueda armar jaleo con ellas. Entraré primero. Espera hasta que empiece la pelea. Muy bien, te cubrimos. Vale, hay que intentar ir con sigilo. ¿Qué? Intentar ir con sigilo. Matar a los forasteros y las máquinas. Bueno, ¿y si las máquinas en vez de matarla las saboteo o qué? ¿O están corruptas? No están corruptas, ¿eh? No están corruptas, las puedo sabotear, ¿eh? ¿Este está mirando por acá? Sí, este está mirando por acá. Hay que matarlo. Vale, que no caiga el cadáver. Vale, el cadáver ha caído. El cadáver ha caído, pero no se alerta a nadie, ¿eh? No se alerta a nadie. Ah, mira, esto es la concentración. Vale. Casi me ve el demoledor aquel de allí. Mira, aquí no me ve. ¿Puedo sabotear la máquina? Hombres de Derval, esto se va a poner feo. Eso espero. Vale, el patas largas me ha visto. No puedo sabotearlo. Estos están entrando aquí a saco, eh. Pero no entres a saco. A mí no me ha visto nadie. Me he visto las máquinas, pero las máquinas no han alertado a nadie. No me jodas. Venga, no me jodas, tío. Pues nada. Pues habrá que entrar a matar a esta gente aquí a saco. ¡Uf! Dos flechazos ha llevado ese. Joder, he fallado con la concentración, he fallado. Hostia, que este... enemigo. A ver, si yo ataco a esta máquina, ¿qué? ¿La libero? Joder, la he matado, la he liberado, pero la he matado también. El patas largas. Saboteo, déjame sabotearlo. ¡Ah! Se lo han cargado. He podido sabotearla porque se la han cargado. Eh.
Yo no he liberado a las máquinas. ¿Cómo se han liberado a las máquinas? Voy a intentar esconderme, ¿vale? Vale. Si está el... Estos son dientes cerrados, creo. ¿No? No, son demoledor. ¿Quién me ataca? ¿Quién me ataca? ¡Ey! ¿Quién me mata? O sea, que no le he dado. Vale. Tranquilidad. Venga, crack. Vale, se han cargado el... al demoledor. Hasta luego. Vale, han muerto todos. Sí, han muerto todos. La verdad es que no sé en qué momento se han liberado las máquinas. Y tampoco sé en qué momento he perdido el sigilo. Me ha visto la máquina, pero la máquina estaba ahí encadenada. La verdad que no sé muy bien. ¿Por qué sigue habiendo...? No, porque hay patas largas. ¿No hace falta matarlo o qué? Lo podría haber dejado ahí, creo, pero bueno. Oye, ¿me echáis una mano o qué? Esta gente se ha pirado ya, ¿eh? A buscar a Elsa. Bueno, yo me he cargado al patas largas. Y hay otro más, creo, ¿eh? Sí, veo otro ahí con una interrogación. Era rata, tío. ¿Ha muerto una rata, en serio? no me importa mucho la muerte de la rata. Por lo que sea, no me importa demasiado. Vale, vamos a ver... más cositas por aquí. Hay un montón de cosas, ¿eh? Pues todo esto no va a venir bien. Si son modificaciones, no va a venir bien. Si son cristales, harán falta para mercader. Si son esquirlas, pues también harán falta para mercader. Ya tengo las mejores armas prácticamente, pero... Siempre se puede mejorar, eso. Sí, eso. Me encantaría sabotear esta máquina, tío. Si no puedo sabotearla, ahí pues... Tío, os vais a quedar. Es que liberaros... para que me ataquéis, como que no. Eso es una mina, ¿no? O algo. ¡Ojo! Derval dice que morderás en tu palmo. ¿Por qué no dispara el otro? ¿Y por qué Aloy no saca el arco y le pega un flechazo a la cabeza? Que lo tiene descubierta. Derrotar al campeón de Derval. Parece que vaya a ser muy difícil de derrotar, ¿no? Plan. Tío, qué aguante tiene, ¿no? Joder, tiene aguante el tío, ¿eh? Mira el tío, te has metido en medio. No sé, no parece... A ver, no entiendo por qué tiene tanta vida. Porque al final es un humano. Pero no sé, tampoco... Tenemos que pasar. Tampoco me ha parecido esto algo súper complicado. Anda, mira, lleva unos tapones ahí. Que actúa de inhibidor. Vale, pero si Eren no tiene ninguno, no puede entrar, ¿no? Ah, pero lo puedo quitar yo, claro. Claro, eso sí tiene sentido.
Tiene que haber otra barrera por aquí. Pero el tío este no ha aparecido todavía. Derbal intentó doblegarme. Pero qué iluso. Debí haber estado contigo. ¿Por qué no acudiste a mí? Sé que soy un borracho inútil, pero... No, idiota. Derbal me envió un mensaje. Dijo que quería parlamentar. No te dije nada porque sabía que era una trampa. No quería que te dañaran. Pero no esperaba que fuera tan buena. Pensé que podría con él. A ver, si es una trampa, ¿para qué vas? Escucha. Derbal planea algo gordo en Meridian. Dijo que obligaría a Abad a ver cómo el humo oscurecía a su amado sol. Tu rey te necesita. Se acabaron las tonterías. Es hora de que madures ya. Lo haré, lo prometo. Más te vale, hermanito. Esa. No, no. Por favor. No te decepcionaré. Lo prometo. Erendlo. Lo siento mucho. Hay que encontrar a Derbal. Pero Meridian es muy grande. Miraré. Miraré entre sus cosas. Tal vez encontremos algo. Es decir, se piensa que Ersa ha muerto. Se descubre que no, no ha muerto. La han secuestrado. Y cuando llegamos a salvarla... Ahí muere en nuestra cara. Pues... Pues es duro, es duro. Esta máquina ha sido desmontada con precisión. ¿Qué habrá aprendido Derbal de estas máquinas? ¿De veras quiero saberlo? A ver, y tampoco se le ve... ¿Los registros de Derbal? No sé de qué habrá muerto Ersa, pero... Y una carta metida entre las páginas. Mucha lumbre. Va a Meridian. Si la encontramos, seguro quedamos con Derbal. Vale, tenemos el diario de Derbal. Pero no sé, tío, a ver. Seguramente pues llevaba ya varios días ahí o... ¿Llevaba varios días? No sé si lleva varios días. Ya parecía que tenía una herida en la cabeza, que estaba ahí tapada y tal. No sé muy bien porque ha muerto. No sé muy bien porque ha muerto, la verdad. Vale, diario de Derbal. Mi fiel cliente, Lund Forjador. Espero que avancen sus planes para abrir una forja en la zona alta de Meridian. Es un honor que nos haya elegido como su proveedor de lumbre. Hemos recibido el pago por el tercer envío y le agradecemos mucho su puntualidad a la hora de llegar. Por desgracia, nuestros cazadores están teniendo dificultades para completar el pedido. Le pedimos disculpas por el retraso, pero se trata de un pedido de un volumen excepcionalmente grande. Cuanto lo tengamos, se lo enviaremos a su almacén según lo acordado. Mi consideración más distinguida, maestro cazador Gerun. Gerun. Fabricante de máquinas en Mainspring, Estatuto de Clanes 17.A.21. Ese es el diario de Derbal. Hablemos con él. A ver qué nos dice. Creo que he encontrado algo útil. Volvamos al palacio. Betur, no tardaré. Pero debo ocuparme de mi hermana. Vale, hacia las tierras fronterizas. Misión principal completada esta. Por aquí. 5.000 de experiencia. Y no, misión principal. El sol perecerá, que entiendo que es lo que cierra ya este ciclo, ¿no? Que hemos visto aquí. ¿Esto qué arma es? Ocupa fuego. Lanzallamas, ¿no? No, 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 quieto. Esto me dará ventaja. Bueno, la verdad que... Tiene buena pinta, ¿eh? El patas largas este que no me había cargado antes. Me lo cargo ahora.
Ah, vale, quedaba 11 disparos, que esto tiene munición también. Aquí había, pero ya no hay. Bueno, patas largas este que me he cargado, me voy a llevar los componentes sueltos. Y vamos a ir al Palacio del Sol. Que, ¿cómo se agradece? No sabéis cómo se agradece el tema de... de tener los viajes rápidos, ¿eh? No sabéis cómo se agradece esto. Mira, pum, viaje rápido, te olvidas. Sí que es verdad que hacer un viaje rápido, ¿no? Hacerte una mochilita de esas de viaje rápido tampoco costaba mucho, pero... pero hay viajes rápidos ilimitados, es lo ideal. Y la verdad que el juego es que en ese sentido está muy bien pensado, ¿no? Porque al principio, pues oye, pues tienes que tener tus recursos para viajar rápido, pero llegas a un punto en el que, bueno, pues te puedes permitir hacer viajes rápidos ilimitados. Me ha gustado bastante esa, eso, ¿no? Eso de que no te den viajes rápidos ilimitados desde el principio. Me ha gustado eso. Me ha gustado que lo tengas que conseguir, que tengas que trabajarte un poco. Que no es muy difícil, ¿no? Necesitas una piel de zorro y cuatro tonterías, pero... pero me gusta eso de tener que trabajártelo un poco el viaje rápido y limitado. Me gusta. Y lo prefiero a que te lo trabajes así, a que tengas que gastar puntos de habilidad. Porque es... puntos de habilidad. Poder hacer un viaje rápido... no. Igual que puntos de habilidad, por ejemplo, en quitar las modificaciones... no. No, pero sí, hay que gastar. Y de hecho hay que gastar bastante. Intentaré ir por ahí ahora con las mejoras, la verdad. Con las mejoras de habilidades. Pero yo creo que ya para lo que me queda de... para lo que me queda de historia... casi seguro que no voy a llegar. Quizá para el DLC sí. Pero para lo que queda de historia principal aquí, creo que no voy a tener tiempo de conseguir tanta experiencia. Y por tanto, tantos puntos de habilidad. Oye, viaje rápido y limitado está bien, pero... Me ha costado ahí un poco. Mira, estoy a punto de subir de nivel. Lo que pasa que eso, que Manitas está aquí, hay que hacer una mejora, 2, 3, 4 y 5, es que es una locura. Ah, no, esta no, perdón, esta no. Pero vamos, que hay que hacer 3 previas. Y ya hemos visto, hacían falta 9 puntos de habilidad en total para poder llegar a esa. Pero es importante llegar a esa para poner las mejores modificaciones que tengo en las armas nuevas que he ido adquiriendo. Bueno, hay que ir al Palacio del Sol. Estamos apenas unos metros. Por aquí. Vamos a ir al Palacio del Sol. Tenemos que hablar con Abad, quizá, ¿no? Quizá es probable, sí. A ver qué carita pone Abad cuando se le cuente que él se ha muerto. No sé si se lo voy a contar yo, si se lo habrá contado a Eren. Hablar con Abad. Vale, tengo que hablar con Abad. A ver qué carita pone. Y ha dicho el Derval este que Sol perecerá. No sé qué quiere decir con eso. No sé qué va a hacer, la verdad. He enviado un mensaje a la conquista para avisar a todos.